Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts en aquesta nova edició del Fòrum de Debats dedicat a la salut mental. Agrair d'entrada, per suposat, al Fòrum la possibilitat que ens ofereix cada any a totes les persones, professionals, usuaris, interessats en els temes de salut mental, que tinguem aquesta oportunitat de poder compartir el que en diríem públic en general, una part del que és la nostra feina, que és la reflexió. Som gent d'acció, cada dia obrim portes i tanquem portes al servei d'allò que considerem millor, però de tant en tant tenir un espai de reflexió com aquest que ens ofereix el Fòrum ho trobem molt important. Saludamos a Fernández Liria, gracias por estar aquí, bienvenido a tu casa. Sabemos de mucho de tu trayectoria y estamos seguros que hoy el poder oír en directo tus cosas, tus mensajes, esto va a ser importante para nosotros. ¿Eh? Y también a l'Edgar, que después ya el presentarán, Vinyals, que és un conegut portaveu de tot el que és, entre altres coses, el moviment en primera persona, tema central en aquests moments del desenvolupament de la salut mental a tot el món, no només a Catalunya, a Osona en concret, sinó a tot el món. En aquest espai de reflexió, a mi només he apuntat tres preguntes d'entrada, i en el nou col·loqui, si cas, ja ampliarem coses. Una de les que et planteges dia a dia és a veure si és possible parlar amb salut mental en positiu, una cosa que no tingui que veure només amb trastorns, discapacitats, incapacitats, bla, bla, bla. Eh? Si parlar de salut mental en positiu, és possible. La segona que es planteja en aquests moments és dir si el gran tema, d'alguna manera, que està a debat, que és el tema de l'estigma, jo més pregunto, és inevitable? Provoco, evidentment, però com que això ells ens donaran molts arguments al voltant d'això, poden ser preguntes que ens vagin ressonant. I una tercera, que almenys els que cada dia hi estem posats, amb interès, amb ganes, és dir si la societat actual capacita amb actius per la salut mental de les persones. O realment és una cosa que una cosa és el discurs i l'altre allò que es fa cada dia. No? Bé, serien simplement llançar alguna qüestió a l'aire. Sabeu que aquest acte, a part de la facilitat i l'organització del fòrum des de tots els punts de vista, cada any l'organitzen bàsicament quatre entitats que a la comarca venen treballant dia a dia per la salut mental, cada una des de la seva òptica, que són el Consorci Hospitalari de Vic, Osonament, l'Associació de Familiars de Malalts Mentals d'Osona i també, i últimament hi ha molta empenta, s'ha incorporat la Universitat de Vic en diverses coses. Jo, per ser just, crec que en forma de titular us hauria de dir aquí en dos minuts, en aquest últim any, aquestes institucions que des de l'acció diària fan coses, quines són les línies de treball en aquests moments que han desenvolupat durant aquest any. En forma d'enunciat, això vol dir que si algú se sent interpel·lat o interessat per alguna qüestió més concreta, pot accedir o via web d'una forma indirecta o directament anant a cada un d'aquests serveis a interessar-se a aprofundir per aquestes línies de treball. Des del Consorci, dic que en l'últim any s'ha incrementat molt el personal, sobretot en matèria de psicologia, tant d'adults com d'infantil, i que el 2017, concretament el mes de setembre, es va començar a desenvolupar el pla de suport a l'atenció primària. Això vol dir la presència de professionals de psicologia en els equips d'atenció primària per atenció directa quan cal, però també, sobretot, amb molta tasca de suport i formació i supervisió a tot el que són professionals de l'atenció primària generalista. També des del setembre del 2017, hi ha el desplegament del SEMSDI amb moltes inicials, amb aquestes coses. Què és el SEMSDI? És bàsicament l'atenció a el que alguns des de l'ortodoxia dirien patologies duals, o bé l'atenció a discapacitats intel·lectuals, bàsicament, tots aquells problemes conductuals, emocionals, que poden anar afegits a les ja línies de treball més educatives o psicoeducatives que puguin tenir aquestes persones, l'atenció psiquiàtrica, psicològica més específica. Nosaltres depeníem bàsicament d'institucions de l'entorn gironí i en aquests moments podem dir que des de la ciutat de Vic s'atén ja de forma ordinària persones que tenen aquestes discapacitats i portant les conseqüències, com deia abans, en matèria emocional o conductual.
La posada en marxa del TEA, Trastorns de l'Espectre Autístic, conjuntament des del març del 2018, això és més recent, amb el CDIAP i l'EAP. El gran repte que estem veient des de diversos fòrums és l'articulació, rentabilitat, eficiència, eficàcia, etc, etc, de tot el que és l'atenció infantojuvenil. El fet de que aquestes organitzacions, depenent d'institucions diferents, de mentalitats, d'orígens diferents, de formacions, insisteixo, diferents, és molt significatiu que hi pugui ser. I per acabar, dir-vos que per part del Consorci ens anuncien que, si no hi ha res de nou, abans de Setmana Santa de l'any vinent, la nova unitat d'hospitalització a la 7a planta de l'Hospital Universitari de Vic estarà en funcionament. Es van iniciar les obres al mes de juny i es preveu que, dic, insisteixo, abans de Setmana Santa pugui ser. No és tant un tema d'ampliació de llits, que és un llenguatge potser una mica inclús antiquat, perquè potser el que no fan falta són tants llits i altres coses, sí, però un increment substancial del que és la comoditat i el benestar de la persona ingressada, cosa que ara, per totes les vies d'enquestes de qualitat i treballs que es fan, tant familiars com els propis usuaris del servei, etc., venien reivindicant des de fa un temps. Per part d'Osonament, el que hi ha hagut durant aquest últim any és un gran desplegament i l'esforç, sobretot, en matèria d'aproximar els serveis a la persona, en el lloc de vivenda, en el lloc d'estada, etc. Així, com a exemples concrets, tenim tota l'ampliació dels serveis Estivill Camps de Torelló, tant de rehabilitació com laborals, clubs socials, d'oci, etc. I des del setembre del 2018, és a dir, acaba de començar amb totes les ganes per la part d'Osonament Balanyà. Serà una línia que se seguirà potenciant durant aquest any. També un camp que s'ha començat a treballar molt seriosament, sobretot amb aspectes de constància i eficiència, és la inserció laboral. Ja moltes vegades s'ha dit, no?, que la dignitat comença per tenir un lloc de treball adequat a les teves capacitats. En aquests moments, 47 persones s'han inserit en el mercat laboral en l'últim any. Per tant, diguem-ne, algunes barreres es comencen a trencar també des d'aquest punt de vista. I per acabar, Osonament també té tallers dirigits a joves a partir de 16 anys, havent aconseguit insertar en el mercat ordinari més d'un 50%. Són tasques pioneres de moltes vegades deserts que altres administracions o altres organitzacions no han pogut combatre. En aquests moments Osonament ha apostat per això decididament aquest any. Per part de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, presenta un ventall de novetats molt, molt innovadores, per exemple, grups de recerca amb el Museu Thyssen, concretament, per conèixer l'impacte de l'art en les persones amb malaltia mental. És una de les línies de treball. Un altre, que és l'inici del projecte ISL, que és la formació de peers-to-peers en relació amb malalts de salut mental, i això es col·labora UBIC, Altaia i Osonament. Inici del projecte europeu Interact, que és la millora del benestar mental de refugiats. No cal dir que és una tasca ingent la que cal fer en aquest sentit. I per últim, també, novetat d'aquest any, la promoció de la salut a les escoles. Concretament s'ha començat per Santa Caterina de Vic i l'Escola Congost de Canovelles. Per part d'AFMO, de l'Associació de Familiars de Malalts Mentals d'Osona, aquest any han entrat de manera molt decidida en tot el que és el tractament vinculat a les addiccions, cosa que, i en el món infantil, bàsicament, cosa que aquesta entitat fins ara, pel que sigui, no havia pogut desenvolupar prou. Aquest any s'hi ha posat molt seriosament, creant un servei d'atenció individualitzat a famílies amb addiccions, creant GAMS, grups d'ajuda mútua de famílies amb addiccions, i també fent els serveis de reforç escolar d'infant amb problemes generals de salut mental a partir de voluntariats de pedagogs i mestres jubilats. Per tant, és tota una iniciativa. Per últim, dir-vos que a Osona, també en l'últim any, hi ha hagut un espai de treball nou que s'ha creat a partir de tots, quan dic tots, almenys no creiem que no ens en deixem cap, de tots els actors que intervenen en salut mental, siguin educatius, siguin jurídics, siguin sanitaris, siguin socials, siguin educatius, etc, etc, com és la taula de salut mental i addiccions d'Osona. Aquesta taula es va marcar quatre línies de treball, que simplement les anuncio aquí. Una era l'actualització del mapa de recursos, equipaments, serveis i programes
que hi havia en matèria de salut mental a la comarca. Això us haig de dir que els treballs estan molt, molt avançats i que si no hi ha res de nou, abans d'acabar l'any es farà la presentació pública de què tenim, què caldria tenir i, per tant, què ens fa falta per avançar tots plegats. I crear una sinergia, la idea és crear una sinergia col·lectiva de fer possible, com tantes vegades ha passat a Osona, que quan s'ha plantejat un repte s'ha assolit, perquè la capacitat de mobilització davant de temes d'aquests és altíssima. Com us deia abans, també una de les línies de treball és avançar amb intervencions integrades cap a una construcció adequada al territori, és a dir, adaptada a la comarca, del que és l'atenció en matèria de salut mental infanto-juvenil. És un, a vegades, permeteu-me l'expressió, un mare magnum, per no dir un guirigall, la quantitat d'organitzacions, professionals, línies de treball, criteris, conceptes que intervenen en l'atenció infanto-juvenil. Cal posar ordre en aquest sentit. Amb adults, diguem-ne, l'opinió que tenim alguns és de que es pot fer millor, pitjor, fa falta això, fa falta allò, però que s'ha aconseguit articular un discurs bastant aglutinador, bastant integrat, bastant integrador de tot allò que fa falta. Amb infanto-juvenil encara ens convé molt a tots plegats. Una altra de les línies de treball és salut mental i món jurídic. Us haig de dir que s'ha treballat molt ja amb el Col·legi d'Advocats de cara a fer formació conjunta i, per tant, a partir d'ara s'estableix una col·laboració permanent entre el sector judicial, la part jurídica, vull dir part d'advocats, perquè la part de jutges s'ha intentat i un dels problemes que tenim aquí, alguns ho coneixeu per altres àmbits segurament de relació, la precarietat del temps, la poca estabilitat en definitiva dels jutges aquí fa molt difícil lligar gaires coses, però no obstant no afluixarem amb l'intent d'aconseguir-ho, però el que és la part defensiva de la persona, és a dir, preservació de drets, accés a serveis, etc., amb la part d'advocat sí que està feta. Sí que tenim, i haig de dir, i ho reconec i ho vull agrair públicament, la gran lluna de mel, si se'm permet l'expressió, que tenim amb els mitjans de comunicació en aquests moments a l'hora de tractar acuradament tot allò que es creu adequat amb llenguatge, concepte sobre matèria de salut mental. Fins al punt de que la universitat ja s'ha compromès que aquesta taula de salut mental, els professionals concrets i les persones que en formen part, donguin classes ordinàries dintre del que és la formació de la Facultat de Comunicació. És a dir, el grau de penetració que s'està aconseguint en la formació ordinària va en augment. No us estranyi que en poc temps puguem anunciar que la comarca d'Osona vol liderar a nivell nacional el que és comunicació, entès en el sentit més ampli del terme, i salut mental, i puguem fer unes jornades a principis de l'any que ve aquí per tal de donar-li forma i contingut a aquest anunciat. Simplement era posar-vos al dia d'això. Insisteixo, si algú té interès en coses més concretes, a la part final del debat, aquí hi ha interlocutors de cada un d'aquests equipaments o institucions, per tant, podrien respondre, i si no, accedint a la institució, molt de gust se us serà informat. Moltes gràcies i passo la paraula a la presentadora dels ponents. Molt bé, doncs em dic Àngel Verdagí i... Bueno, doncs gràcies per haver-nos convidat, gràcies també als nostres ponents, a l'Edgar Vinyals i a l'Alberto Fernández Lídia per estar aquí i bueno, donar la paraula i poder parlar d'aquest tema que tampoc se n'ha parlat i que tantes paraules ens queden a tots al tinter, no? Bueno, per l'Alberto, l'Edgar i l'Alberto diríem que són dos peixos grossos en aquestes proceloses aigües, com diuen els castellans, del món que s'ha vingut a dir del trastorn mental, no? Són usuari i psiquiatre. L'Alberto és un psiquiatre, director de gestió clínica de psiquiatria i a l'Hospital del Príncipe d'Astúries, a Madrid, i professor de la Universitat d'Alcalà a Medicina, és professor de psiquiatria. És un home professional reconegut internacionalment, molt involucrat als moviments de transformació de l'assistència psiquiàtrica. Des dels anys 80 ho va fer a l'Hospital Psiquiàtric de Leganés o fent la nova xarxa de serveis de salut mental a Alcalá de Henares, o sigui, tant en l'àmbit hospitalari com comunitari. És especialista en psicoteràpia i amb altres intervencions psicosocials. Per exemple, ha estat
bueno, després us ho comento, lo de la guerra. També ha fet clínica i investigació. És a dir, doncs, és un home que sap moltes coses, amb molt criteri, i sap el que es fa i el que es diu, que ja és molt important. El 1995 fou ferit amb un atemptat a Bòsnia, a la seu de Metges del Món, on feia tasques de psiquiatria de guerra i lluitava amb temes de drets. Així doncs, això ja és un testimoni, no?, d'un home compromès socialment fins i tot en aquest tipus de situació tan extremes, no? Ara em deia que també havia estat a Àfrica, a Palestina, a altres llocs amb molt conflicte. Al seu currículum hi ha una gran quantitat d'articles i de llibres. L'últim que ha escrit és Locura de la psiquiatria, que, bueno, em fa l'efecte que llegir-lo és un acte de salut mental, no?, d'alguna manera, i de frescor. És un psiquiatre innovador i compromès, com us he dit, i aquesta conferència bé es podria titular Psiquiatria i marxisme, perquè una mica, bueno, ja ho veureu, no us desvetllo. Bueno, podríem dir que l'Alberto és el padrí de tots els psiquiatres de la nova mirada, no? Un històric. Bueno, quan dic el padrí no seria l'avi, seria una mica més aviat el mentor, no? És un històric i reconegut professional, savi, crític, inquiet, amb experiència i que toca moltes tecles, i les del coneixement i les del sentit comú. No s'ha quedat amb la primera mirada ni en la comoditat que li podria donar la bata blanca, com a vegades es titlla els professionals, no?, de tall més clàssic. És un home que té molt a dir i que és un plaer escoltar-lo. I aquí el tenim, l'aprofitarem. Jo vaig ràpida a presentar a l'Edgar i així el podreu escoltar. Doncs, bueno, l'Edgar Vinyals és integrador social, director de l'associació Sarau, Tossi Inclusiu, i president de la Federació Veus. I també president de l'entitat Obertament. La Federació Veus és la federació on són integrades les associacions de casa nostra que recullen els usuaris amb trastorn mental. És una mica això que s'ha vingut a anomenar la primera persona, no? Seria la federació que recull les diferents associacions. Així doncs, es pot dir que aquesta federació, a l'aglutinar el sector, és una mica la veu, no?, vehicula la veu d'aquest sector de persones en primera persona, valgui la redundància. I és a veure, d'alguna manera, cada vegada aquestes associacions i la primera persona té més pes a dins del marc, doncs, de polítiques, de salut. Bueno, ja les pròpies directives europees demanen que hi hagi la visió i la implicació a l'hora de fer polítiques de salut de les associacions de les persones afectades. També és un home de mirada lúcida i radical, és un activista que parla clar català, i des de parlar sense embuts, sigui en congressos internacionals, al Parlament, als medis de comunicació, o que ja n'és un habitual, o on convingui. És un home que no té por de posar el dit a la nafra, diria, no? Bueno, un activista històric, que malgrat la seva joventut, bueno, històric, però és molt jove, malgrat la seva defensa de joventut, fa molts anys que defensa la causa, els drets de la primera persona, amb la finalitat de visibilitzar les males praxis, que a vegades el mateix sistema porta d'una manera perversa, també la lluita contra l'estigma social, que en parlava el Joan, i en general qualsevol tipus de vulneració de drets que com a persona afectada ell ha sofert i coneix prou bé. Per acabar, us comentaré, també és el president d'Obertament, val la pena parlar d'Obertament perquè és una entitat, no?, una campanya que s'ha fet a casa nostra, una mica a la mida de les que hi ha al Regne Unit o a Escòcia, per lluitar contra l'estigma. S'ha dedicat bastants esforços i bastants diners, i no tant com nord enllà, però, i està formada per les associacions de familiars, les associacions en primera persona i també els proveïdors de serveis.
i sí que s'ha fet una tasca que almenys en algun lloc s'ha posat tothom d'acord per lluitar contra algo que realment és molt greu i que agreuja molt l'enfermeta. I per la meva banda ja deixo. Alberto, tienes la palabra. Alberto, ¿me has entendido? Ahora me doy cuenta que no dice nada en castellano. Sí, el Alberto ha vingut de Madrid. Te he entendido. Sí, bueno. Te he entendido, sí. Soy absolutamente incapaz de decir una palabra en catalán y pido perdón porque voy a hablar en castellano, pero llego a entender bastante bien. Sí. Vale. Bueno, pues quería en primer lugar agradecer a Ángels y a los organizadores la invitación. La verdad es que es un gusto estar aquí. Y quería, bueno, pues emplear los minutos que me tocan. Le voy a pedir a Ángels que me avise cuando me queden 7 y cuando me queden 3. Yo prometo que me ciño al tiempo. Esto que está aquí, que no debería estar porque es que me he equivocado de presentación, es la portada del libro donde se cuenta bueno, lo que voy a intentar compartir con vosotros a lo largo de estos minutos. Lo que voy a intentar compartir parte de algunos presupuestos que podía no hablar de ellos, pero yo creo que sí que voy a hablar, porque permiten entender mejor lo que voy a decir después, ¿no? Parte de lo que quiero contar, que sería intentar entender a qué se han debido cambios de los que hemos tenido los profesionales de la salud mental en nuestro modo de actuar a lo largo de la historia, tienen que ver con una cosa que decirla en determinados foros me ha costado a veces bastante disgustos, pero es porque no la han entendido lo que quiero decir, que es que la psiquiatría no es una ciencia. Pero no es una ciencia no porque todavía no haya descubierto no sé qué, no es una ciencia porque no es una ciencia. Las ciencias son unas disciplinas que tienen como objeto producir conocimiento, ¿no? Las matemáticas pretenden producir conocimiento sobre unas leyes que parecen inmutables dentro del pensamiento humano, la física pretende producir conocimiento, y la medicina, la arquitectura, la psiquiatría, la ingeniería, no. Todas estas son tecnologías cuyo objeto no es producir conocimiento, no tienen que dar acceso a una verdad, su objeto es producir un bien social. Lo que les pedimos a los arquitectos no es que digan cosas que son verdad, es que hagan edificios que sean útiles, o a los ingenieros que hagan puentes, ¿no? O a los médicos que produzcan salud, ¿no? El criterio para juzgar los resultados de una tecnología y de una ciencia es diferente. Y también es diferente el modo en el que se puede entender la historia de unas y de otras. Y esto es importante si queremos entender cómo ha ido cambiando el modo de ver las cosas de los profesionales de la salud mental. Si los arquitectos unas veces han diseñado pirámides, otras catedrales y otras obra civil. Si queremos entender por qué han hecho esto, no podemos hacerlo leyendo lo que han dicho los arquitectos sobre su trabajo. Es decir, no hay nada en el saber de los arquitectos egipcios que permita saber que lo siguiente que se van a hacer son catedrales o templos romanos, ¿no? No, tenemos que entender por qué las sociedades en unos momentos determinados les encargan hacer pirámides, catedrales o edificios. Bueno, pues con la tarea de los profesionales de la salud mental pasa lo mismo. Si queremos entender por qué los profesionales de la salud mental, unas veces hemos trabajado en grandes hospitales psiquiátricos, otras hemos tumbado a los pacientes en los divanes, otras hemos sembrado el mundo de centros de salud mental o hemos puesto a la gente a hacer mindfulness y nos hemos puesto nosotros mismos, no podemos entenderlo con un hilo lógico que se derivaría de qué es lo que sucesivamente hemos ido diciendo en nuestras reflexiones los profesionales de la salud mental. Tenemos que entender en qué contexto se nos ha pedido qué, para lo cual estas cosas eran una respuesta. Y voy a intentar dar cuenta de lo que me parece que ha sido la historia de esto referido a la psiquiatría o a la atención a la salud mental, que voy a utilizar indistintamente los dos términos, si queréis después discutimos por qué,
¿no? A lo largo de 4 encargos que se han dado históricamente en momentos determinados y que yo creo que en este momento se dan, o sea, decir, que se han ido dando sucesivamente, aunque la aparición de un encargo nuevo no ha eliminado las consecuencias del encargo anterior. El primer encargo, en realidad la historia de la psiquiatría se origina mucho antes de que aparezcan los psiquiatras. La historia de la psiquiatría tiene que ver durante la mayor parte del tiempo con una institución que es el hospital psiquiátrico. Y el hospital psiquiátrico tiene que ver con un primer encargo que tiene que ver con la necesidad de organizar la convivencia en las primeras grandes aglomeraciones urbanas que se producen en la Edad Moderna, ¿no? Hay un cierto acuerdo en una especie de visión benévola en el mito fundacional de la psiquiatría en pensar que el primer hospital psiquiátrico surge de la conmiseración que le produce al padre Gilalberto Jofré, que aparece aquí en este cuadro de Sorolla, cuando paseando por las calles de Valencia, una de las primeras ciudades, grandes ciudades, ¿no?, de la Edad Moderna, ¿no?, cuando lo que encuentra es un grupo de niños, vamos a decir, con todas las comillas, normales, ¿no?, tirándole piedras a un hombre al grito de al loco, al loco. El padre Gilalberto Jofre, según esta visión benévola de los inicios de la psiquiatría, se siente conmovido por esta escena y decide crear un lugar para dar hospitalidad a las personas débiles que pueden ser objeto de la crueldad de los habitantes de las ciudades. Y crea una institución que se llama ¿cómo? Se llama hospital, porque hospital quiere decir eso, una institución para dar hospitalidad. Se llama hospital o asilo, ¿no?, porque es para dar hospitalidad o asilo, ¿no? Este es el padre Jofre en otra versión. Esta misma historia la cuenta de un modo un poco distinto Michel Foucault, pero es la misma historia. Lo que nos cuenta es que en el momento en el que se crean las grandes aglomeraciones urbanas, resulta que las personas que no comparten el modo de ver el mundo, ¿no?, y el modo de entender las intenciones de los demás con las personas que tienen alrededor, no pueden ser ensambladas en la sociedad por los mismos procedimientos por los que lo eran en las sociedades rurales. Esto sigue pasando hoy en día, donde los estudios de la OMS dicen que las personas con trastornos mentales graves viven mejor en las áreas rurales de la India que en Manhattan, ¿no? Es decir, pero el caso es que cuando surgen las grandes aglomeraciones urbanas, estas personas van a producir problemas de convivencia. Y entonces se crean unas instituciones para evitar esto, cuya función Foucault titulará como el gran encierro. Estas instituciones llegaron a ser sumamente importantes. Bueno, estas instituciones, el origen mítico es el de Valencia, hay algunos que se crearon antes que el de Valencia en Europa, pero estamos hablando del año 1403, me parece, pero se extienden, es una institución que se extiende inmediatamente por todas las grandes ciudades que van surgiendo por Europa y llegan a ser instituciones sumamente importantes, ¿eh? La Salpêtrière, el hospital de París, el hospital llega a tener 8.000 internos cuando París tenía 500.000 habitantes. Es más del 1% de la población, ¿eh? Son instituciones que llegan a ser importantes y que tienen imagen que teníamos es un cuadro de Goya del Hospital Provincial de Madrid, es decir, y este es otro cuadro de Goya que nos habla de hasta qué punto estas instituciones pudieron ser terribles, ¿no? Fijaros que antes decía tenía 8.000 internos, a veces se me escapa decir que tenía 8.000 camas, y que va, no tenía 8.000 camas, jamás no tenía ninguna, lo que tenía es 8.000 personas viviendo dentro, ¿no? Es decir, en unas condiciones a veces un tanto terribles, ¿no? Y esto es así durante todo, desde el Renacimiento, pues durante cientos de años, donde estas instituciones importantes son instituciones de caridad que dependen de la Iglesia, que llega a tener una policía
que iba por las calles de París, dependiendo del arzobispado, como dependía la institución, y van mirando a ver si hay gente que puede ser susceptible de requerir este tipo de encierro, ¿no? Y entonces, pues, esa policía los lleva allí, donde ya unos días después, pues, un tribunal juzga si deben quedarse o no, y si deben quedarse y si se quedan con azotes o sin azotes, ¿no? Es decir, eran instituciones que dependían de la Iglesia y que se justificaban con un criterio de calidad, de caridad. Claro, esto no es aceptable en el momento en el que la sociedad francesa se transforma de un modo radical con la Revolución Francesa y el directorio revolucionario se encuentra teniendo que dirigir una sociedad que pretende basarse en la razón y constituida por ciudadanos iguales ante la ley, que solo pueden ser privados de la libertad si cometen un delito tipificado en la ley. ¿Y entonces qué hacemos con el hospital? Hombre, podían haber sacado a la gente a la calle, como de la Bastilla, pero no es lo que hicieron. Lo que hacen es mandar un médico para intentar explicar por qué alguna de esa gente tendría que estar allí. Este médico se llama Philippe Pinel, ha pasado a la historia porque es el que cortó las cadenas de los locos, pero, claro, hizo bastantes más cosas que cortar las cadenas. ¿Qué se encuentra Philippe Pinel cuando llega al hospital? Pues lo cuenta así Klaus Dorner, que es un psiquiatra social alemán que a mí me gusta mucho. Él dice que se encontró mendigos y vagabundos, gente sin hacienda, sin trabajo, sin oficio, criminales, rebeldes políticos y herejes, prostitutas, libertinos, sifilíticos y alcohólicos, locos, idiotas y hombres estrafalarios, pero también esposas molestas, hijas violadas o hijos derrochadores que habían sido, por este procedimiento de ingresarlos en el manicomio, convertidos en inocuos o aún hechos invisibles. Esto es lo que se encuentra Pinel. ¿Y qué hace Pinel? Pinel dice, hombre, a mí me han mandado aquí para que yo explique por qué esta gente está aquí y qué podríamos hacer con ellos. Y entonces él dice, ¿y esto lo voy a hacer cómo? Lo voy a hacer, me han llamado porque soy un médico, soy un científico. Y entonces lo voy a hacer actuando como actúan los científicos. ¿Quién era el científico modelo en ese momento? Pues el científico modelo era Linneo. ¿Qué había hecho Linneo? Pues Linneo lo que había hecho es observar la naturaleza y tomar notas. Y decir, hay seres vivos que se mueven y seres vivos que no se mueven. Los que no se mueven son plantas. Las plantas unas tienen hojas y otras no. Las que tienen hojas, unos las tienen compuestas y otros simples. Los que las tienen simples, unos las tienen lanceoladas y los otros dentadas. Los que las tienen dentadas, observando la naturaleza, se habían dibujado ante sus ojos las especies naturales. ¿Qué va a hacer Pinel? Pues lo mismo. Él va a observar los síntomas y entonces ante sus ojos se van a dibujar las especies morbosas, las enfermedades, que son objetos de la naturaleza como los que ha podido describir Linneo. Y entonces, nada, Pinel salta al hospital con su pluma y un papel, que es este, y toma sus notas para ver cómo se dibujan ante sus ojos las especies morbosas. Como está en francés y tenía mala letra, lo he traducido. Que dice, a ver, lo más fácil, por la causa. ¿Qué encuentra? Bueno, el cuadro se llama Cuadro General de los Locos de Bicêtre. Bicêtre es uno de los dos hospitales que había en París, en número de más o menos 200. Más o menos 200, esto ya es poco científico. Pero yo llegué junto con Manolo del Viat en 1985 al equipo directivo del Hospital Psiquiátrico Nacional de Leganés y tardamos 4 meses en saber cuánta gente se suponía que vivía allí. O sea que se le puede perdonar a Pinel en un momento como el de la Francia revolucionaria. Dice, vamos a empezar por las causas. Dice, penas domésticas, y le salen 27, bastantes. Por amor, mucho menos, 8. Por devoción o fanatismo, pues 18, bastantes. Por acontecimientos de la revolución, que había sido antes de ayer, le salen 27. Sumen 27, 27, 8 y 10, no salen 200 ni en broma. Por aquí no va la cosa. Hay gente que está mal periódicamente, otros de cuando en cuando, otros todo el rato, que no le salía. Hasta que consigue la mejor clasificación de los trastornos mentales que, a mi modo de ver, hemos tenido en toda la vida. Hay gente que nunca ha sido inteligente. Hay gente que ha sido inteligente y ha dejado de serlo, hay gente tristísima y gente que hace cosas raras. 4 categorías. Hoy tenemos 500 y pico,
y no tenemos ni siquiera cuatro clases de remedios para atenderlas. Es decir, igual, por lo menos en el número, ¿no?, Pinel estaba bastante más acertado que nosotros. El único problema es que sus seguidores siguieron observando, y al cabo de un siglo estaban en 200 y pico y categorías. Y lo que pasa es que entonces hubo alguien que se dio cuenta de que esto era un disparate, como espero que algún día alguien se dé cuenta de que ahora que estamos en torno a las 500, pues ya estamos en un disparate todavía mayor, que es además el mismo disparate, porque, claro, estos del DSM se llaman neocrepelinianos. Ahora hablaré de Kraepelin, lo cual es un insulto a Kraepelin. Kraepelin es un nombre que parte de una, dice que hay que partir de una idea de enfermedad, no que coleccionar síntomas, a ver cómo se dibujan las cosas, qué es lo que hacía Pinel y lo que han hecho los psiquiatras del DSM. Por el medio pasa una cosa muy importante, que es lo que va a dar lugar a Kraepelin. ¿Por qué este perro se puede pensar fácilmente que está loco? Porque se cree Napoleón, porque lleva un sombrero. ¿Quién era Napoleón? Napoleón era la persona más importante del mundo en un momento determinado. En los manicomios inmediatamente posteriores a la figura de este Pinel del que acabamos de hablar, estaban llenos de gente que se creía Napoleón. Es decir, gente que se creía la persona más importante del mundo. Es decir, que tenía delirios de grandeza. De esta gente se descubrió en un momento determinado que una parte importante tenían delirios de grandeza ahora, pero anteriormente habían tenido unos dolores enormes en la espalda. Anteriormente habían tenido lesiones dérmicas. Anteriormente habían tenido chancros en los genitales e induraciones de los ganglios. Es decir, que lo que eran personas que tenían la fase cuaternaria de la sífilis, ¿no? Entonces, una parte de las otras no, de los que se creían Napoleón, no habían tenido chancros, ¿no? Pero, entonces, y por en medio, un psiquiatra francés que se llamaba Bayle acaba encontrando que estas personas que tenían estos delirios expansivos y antes habían tenido estas cosas, tenían en las meninges unas lesiones que él llamó goma. Entonces, ¿qué es lo que dice Kraepelin? Que de la sífilis ya sabemos los cuadros de estado. Primero los chancros, después las lesiones dérmicas, después los dolores, después la parálisis general progresiva. Sabemos la evolución, es como esto se sucede en el tiempo. Sabemos la anatomía patológica, hay una lesión en las meninges. Luego se va a saber el agente causal, es una bacteria que se llama treponema. Vamos a tener unas pruebas complementarias que nos van a permitir identificarlas. Estas son, que son las pruebas que utilizan ahora mismo para detectar la sífilis. Tenemos un tratamiento, que fue primero el salvarsan y luego la penicilina, y tiene un pronóstico. Dice, vale, sabemos todo esto. Hombre, de otras hipotéticas enfermedades, si tenemos este modelo, podemos pensar que no sabemos la anatomía patológica, no sabemos el agente causal, pero sí sabemos otras cosas. Y en base al cuadro de estado y a la evolución y al pronóstico e incluso al tratamiento, él hipotetiza la existencia de otras enfermedades como la psicosis maníaco-depresiva y la demencia precoz, que luego pasarán a llamarse esquizofrenia y trastorno bipolar. Este es el trabajo que hace Kraepelin, ¿no? Es decir, es esta idea de que lo que tenemos son, podemos, si tenemos una idea de enfermedad, ¿no?, hipotetizar que existen estas y podremos encontrar tratamientos específicos para cada una de ellas. Hoy sabemos que esto no ha sido así y no hemos encontrado tratamientos específicos para cada, pero esto ha tenido que ver con cosas que han sucedido posteriormente. Este es un encargo y esta es una de las funciones que a los psiquiatras y a los profesionales de la salud mental nos ha tocado jugar, ¿no? El de conseguir procedimientos de manejar en la sociedad o de excluir de la sociedad a personas que tenían visiones del mundo compartidas con el resto. El segundo encargo no tiene nada que ver con esto. La revolución industrial se hace
explotando una fuerza de trabajo que es una fuerza de trabajo tremendamente poco cualificada. El que lo cuenta estupendamente, lo cuenta muy bien Engels en La situación de la clase obrera de Inglaterra, pero el que lo cuenta estupendamente es Dickens. No, el trabajador perfecto era un niño de 5 años que con sus manos pequeñitas pues tenía mayor facilidad para llenar de betún las latas que luego había que vender. Claro, el niño trabajaba 14 horas, ¿no? Y le daban como pago un mendrugo de pan. Los niños se ponían enfermos y se morían con mucha facilidad. Si se ponían enfermos y se morían, no pasaba nada. Se tiraba el niño y se traía otro, porque en la calle había muchos niños, ¿no? Claro, esto funcionó así durante bastante tiempo, hasta que tuvo que dejar de funcionar así por algunos motivos. El primer motivo es, bueno, no sé si es el primero o el segundo, pero un motivo es que el trabajo se hizo más complejo. Ya no se trataba de rellenar latas, se trataba de manejar máquinas que era complicado de aprender a manejar. El trabajo se hizo un trabajo cualificado. Y si se te ponía enfermo un tornero que tenía que hacer un trabajo muy sofisticado, no valía cualquiera, ¿eh? No era fácil de sustituir. Y además pasó otra cosa, que es que en general a los trabajadores no les gustaba que los tiraran cuando se pusieran enfermos, sino que preferían buscar procedimientos para sanarse y se los procuraron. Y los procuraron a través de las organizaciones obreras, a través de las cuales procuraron buscarse procedimientos para mejorar su salud y poder sanarse y para subvencionarse la vida mientras estaban incapacitados por la enfermedad. Esto es lo que empezaron a hacer los obreros y lo que a este señor de aquí, que es el canciller Bismarck, se le ocurrió que era muy mala idea, porque si esto era así, todo el mundo iba a tener mucho interés en pertenecer a las organizaciones obreras, con lo cual a él se le ocurrió que era mucho mejor que estas funciones de articular la solidaridad las cumpliera el Estado, ¿no? De modo que no tuviéramos algo tan peligroso en manos de las organizaciones de trabajadores. En ese momento se pone sobre la mesa una concepción de la salud que se expresa maravillosamente en esta expresión de Sigmund Freud, que es la salud es la capacidad de amar y trabajar. Sobre todo la de trabajar, vamos, desde el punto de vista de lo que vamos a hablar aquí, ¿no? La de amar, ya saben ustedes que es mucho menos importante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que lo que necesitamos entonces no son criterios que nos permitan saber quién tiene que ser excluido. Lo que necesitamos son mecanismos que nos permiten una rápida restitución de las personas que pierden la salud mental, a veces por cosas que tienen hasta relación con el trabajo, con la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? De una forma rápida, ¿eh? Y esto es el auge de los psicofármacos, pero también el auge de las terapias breves, el auge de toda la rehabilitación que está vinculada a la rehabilitación laboral, ¿no? Y el auge de lo que se ha llamado psiquiatría comunitaria, que tiene o que tiene de una forma muy clara este objetivo. Probablemente el ejemplo más claro de esto, de qué es lo que sucede con esto, nos lo da esto que está ejemplificado en la transparencia, que es, en un momento determinado, la London School of Economics, que no es ninguna entidad médica tal, sino que es uno de los templos del neoliberalismo, publica este informe, que se llama el informe sobre la depresión, en el que participan un montón de profesionales de salud mental importantes ingleses, que viene a contar lo siguiente. Dice, ¿cuánto nos cuesta la incapacidad laboral que produce la depresión en el Reino Unido? Y miran cuánto les cuesta, y les cuesta 7.000 millones de libras al año. ¿Esto de la depresión tiene remedio? Sí, dicen los expertos que tiene remedio, porque en las guías NICE viene que tiene remedio. ¿Eso que dice la guía NICE que hay que hacer con la depresión lo estamos haciendo? Dicen, no, no lo estamos haciendo, porque si bien es probable que a las personas que sufren depresión se les ofrezcan antidepresivos, es bastante infrecuente que se les ofrezcan intervenciones psicoterapéuticas. ¿Cuánto costaría
que se les ofrecieran intervenciones psicoterapéuticas. ¿Qué haría falta para que se les pudieran dar? Y les sale que harían falta 10.000 psicoterapeutas. ¿Cuánto costaría contratar 10.000 psicoterapeutas? Y les sale que costaría menos de lo que se ahorrarían si consiguieran disminuir en 2 meses la duración de las bajas por depresión. Este informe salió en noviembre. Yo me encontré con una psicoterapeuta famosa inglesa en unas jornadas en marzo. Y le dije, ¿y este informe? Y me dijo, es una bobada. En junio, el primer ministro inglés informó de que se ponía en marcha lo que se ha llamado el programa de mejora del acceso a los tratamientos psicológicos, que supone un plan para 7 años para desarrollar este proyecto, que ha dado lugar a la creación de estos centros de bienestar psicológico, que tenemos aquí la foto de uno de ellos en la diapositiva. Está ya hecho el análisis del primer millón de pacientes de lo que es el despliegue de todo el proceso, y parece que las cuentas les salen, ¿no? Es decir, o sea, lo que ha sucedido es que el dinero que se han gastado en introducir este tipo de cosas les ha ahorrado el mismo, o sea, les ha salido gratis contratar esas 10.000 personas y ofrecer los tratamientos. Esto tiene que ver, esto aunque se da después de que surgiera el tercer encargo, tiene que ver con este encargo de restituir la fuerza de trabajo, de reparar la capacidad de amar y trabajar. ¿Quién es esta mujer? Esta mujer es Rosa Luxemburgo, que es una escritor. A mí me parece que es de las personas que ha hecho aportaciones importantes a la crítica de la economía política en el mundo. ¿Esto que hay aquí qué es? El mundo al revés. Es un mapa mundi en una proyección que lo que hace es respetar las superficies de cada uno de los continentes, lo que permite ver que África es así de grande con respecto a Inglaterra, y no como salen las proyecciones que utilizamos en el hemisferio norte, que parece que no deforman, pero hace que aparezcamos mucho más grandes de lo que somos, ¿no? Y yo lo pongo con el polo sur para arriba para ayudarnos a que nos preguntemos con qué derecho nos parece que este mapa mundi está al revés, ¿no? Porque en realidad no hay ningún motivo por el que el polo norte tiene que estar arriba, ¿no? Y esto de aquí son fotos de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué hacen estas tres cosas juntas? Pues una de las cosas que contaba Rosa Luxemburgo es que, puesto que el sistema capitalista era un sistema que tenía que crecer, necesitaba desarrollarse por narices en un medio que era no capitalista. Lo cual sucedió durante mucho tiempo porque se fue expandiendo por un mundo que no era capitalista, ¿no? Y necesitaba hacerlo así porque lo que necesitaba era que relaciones que había entre las personas que no estaban mediadas por mercancías y, por tanto, no servían para realizar beneficios, pues pasaran a estar mediadas por mercancías. De forma que si se conseguía que compraran lo que fuera los indios de no sé dónde, pues ahí se creaba un mercado en el que se podían generar beneficios que se necesitaban para este crecimiento del capital que tenía que haber. Hoy sabemos que este crecimiento tiene que ser del 3% anual, por lo menos, para que las cosas funcionen mínimamente. Como el planeta no crece un 3%, igual tenemos problemas pronto, pero ¿qué es lo que pasó cuando se acabó la posibilidad de crecimiento geográfico? Pues que hubo que buscar otras formas de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, una de las formas de crecimiento tiene que ver con lo que cuenta esta diapositiva. ¿Cómo se reproducía, cómo se conseguía que un trabajador estuviera en condiciones de volver a trabajar al día siguiente? Pues porque su mujer, porque el trabajador era un hombre, ¿no?, iba al mercado donde los agricultores de los alrededores de las ciudades llevaban berzas y cosas de estas que ella compraba, cocinaba, ¿no?, preparaba el carbón y todas estas cosas, y eso permitía que el obrero pudiera volver al día siguiente a trabajar y además sus hijos crecieran y pudieran ser obreros cuando fueran mayores. Esto para realizar beneficios no servía. ¿Cómo se da la salida de la crisis del 29 y de la que da lugar a la Segunda Guerra Mundial? Pues se sale porque ya no tenemos esta operación ya no se hace así, se hacen las grandes cadenas de alimentación que sí sirven para
intercambiar mercancías, si serán con un intercambio de mercancías y si sirven para realizar beneficios. Yo nací en el año 1955 y estos que hay aquí, creo, vamos, los he encontrado en internet, pero son exactamente estos. Eran los aparatos más sofisticados que había en mi casa. Estaba también la lavadora, que también tenía poleas y también se estropeaba todo el tiempo, y mi padre, que era muy mañoso, lo arreglaba con su destornillador, ¿no? Este es el último objeto que le interesó a mi padre, que murió hace unos pocos años. Es un iPad. Mi padre nunca arregló su iPad. ¿Ustedes conocen a alguien que arregle el iPad? No, porque el iPad no se puede arreglar. Si se le estropea a uno el iPad, ¿qué tiene que hacer? Tiene que comprarse otro, es decir, tiene que comprar mercancías, o tiene que irse a la casa Apple a que se lo arreglen, tiene que comprar servicios. Es decir, tiene que tener relaciones, o sea, nuestras relaciones con los objetos de nuestra casa se han convertido en relaciones que están mediadas por mercancías y que tienen que servir para realizar beneficios. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestras relaciones con nuestra vida emocional también se han convertido en relaciones que están mediadas por el consumo de mercancías, que nos permiten estar estabilizados, no tener angustias, etcétera, etcétera, ¿no? O por el consumo de mercancías como los libros de autoayuda, la psicoterapia, los grupos de distintas cuestiones o lo que sea. Es decir, y yo creo que desde que se inaugura, ¿no?, este tercer encargo, una de las cosas que nos hemos encargado los profesionales de la salud mental es en contarle a todo el mundo y a nosotros mismos que en realidad, si uno quiere gestionar bien su vida íntima, si uno quiere gestionar bien sus sentimientos, sus emociones, estar bien regulado, tener una vida feliz, etcétera, etcétera, pues lo que necesita es o consumir determinado tipo de productos o utilizar determinado tipo de estrategias que controlamos nosotros, que somos los expertos, no que cada uno puede controlar y que puede gestionar con sus redes sociales habituales. Esto lo hemos hecho en los países ricos o enriquecidos y lo estamos exportando. Estos son algunos de los materiales que se utilizan para exportarlo a los países empobrecidos. Quizás es el momento de contar que lo estamos exportando a pesar de que las pruebas que tenemos de que lo que tenemos son verdaderos remedios para verdaderos trastornos, es decir, las pruebas que tenemos para sostener lo que era la ilusión de Pinel y de Kraepelin, son muy pequeñas, son muy pequeñas. Fijaros que lo que se impone en los años, empieza a crecer en los años 80 y se impone en los años 90, ¿no?, que eran aquella época que se llamó la década del cerebro, ¿no?, la idea que aparece entonces es que por fin lo que se ha podido es descubrir, vamos a decir, la mecánica fina que permite saber qué es lo que se ha estropeado en cada uno de los trastornos mentales que vamos a describir por este sistema de acumular síntomas en las grandes clasificaciones del DSM, ¿no? Los inhibidores de la recaptación de la serotonina, el Prozac, aparecen, como decían, la bala mágica, que va exactamente al corazón, ¿no?, de lo que está alterado en los trastornos depresivos, que es algo que tiene que ver con el metabolismo de la serotonina. Bueno, hoy los inhibidores de recaptación de la serotonina son el tratamiento de primera elección de los trastornos depresivos, del trastorno depresivo mayor, de la distimia, de los trastornos del control de impulso, de los trastornos de personalidad, de la tricotilomanía, de los trastornos del comportamiento alimentario. Es posible que sean estupendos, pero lo que es seguro es que bala mágica no son. Es decir, aquella idea de que lo que íbamos a encontrar, describiendo muchas categorías, es enfermedades muy finamente definidas, para cada una de las cuales íbamos a tener un remedio muy específico, eso ha resultado a estas alturas que no es verdad y no nos estamos acercando a eso. Nos estamos acercando a todo lo contrario, nos estamos acercando a algo que nos tendría que llevar a recuperar otra forma de pensar en los trastornos mentales, que no sea que podemos clasificar
¿no? La pérdida de la salud mental de las personas en función de enfermedades para las cuales tenemos un remedio. Es verdad que los fármacos pueden ser sumamente útiles, pero Joanna Moncrief, que a mí me parece que es la persona que más ha pensado, que mejor ha pensado sobre este tema en la psiquiatría moderna, lo cuenta de un modo muy gráfico. Que es, miren ustedes, hay personas que son muy tímidas y entonces le cuesta mucho trabajo establecer relaciones con personas del sexo opuesto. Pero si se toman un gin tonic, entonces pueden. ¿Esto quiere decir que estas personas tienen un déficit de gin tonic en sangre y cuando lo toman se les cura la enfermedad que les impide relacionarse con las otras? ¿O quiere decir que el alcohol produce un estado alterado de conciencia que para algunas cosas puede ser conveniente y en determinadas dosis? Seguramente quiere decir lo siguiente, pero es que si entendemos desde esta perspectiva toda la investigación que tenemos sobre los psicofármacos, probablemente vamos a estar en condiciones de poder utilizar los recursos que tenemos de una forma mucho más informada y mucho mejor. Voy a terminar. El cuarto encargo tiene que ver con cosas que han sucedido últimamente de una forma muy, muy violenta, ¿no? Indudablemente durante muchos años hemos tenido un sistema de atención a la salud mental que ha sido un sistema sumamente paternalista. Y eso hace que en este momento tenga absolutamente todo el sentido una reivindicación de la autonomía, ¿no? Que en el campo de la salud mental ha inspirado todo lo que es toda la teoría y el movimiento en pro de la recuperación. Y esto me parece que es una cosa absolutamente necesaria, como por otro lado me parece que es necesario proteger a las personas débiles de la crueldad de los demás, o me parece que es necesario restaurar la fuerza de trabajo, o me parece que es necesario gestionar las emociones. Pero hay que tener cuidado, porque esta reivindicación, ¿no?, de la autonomía ha alimentado esta idea de que es que entonces cada uno tiene que hacerse cargo de lo suyo y yo por qué voy a tener no sé cuánto, si yo lo que sí puedo hacer, si yo prefiero poner mi cosa, por qué voy a tener que hacerlo aquí, que además me lo gestionan mal, ¿no? Y ha servido de coartada para destruir los mecanismos de solidaridad de que dispone la sociedad en una sociedad como la que tenemos. Quiero decir, que él ya decía que probablemente si tenemos que buscar un inventor del sistema de seguridad social es el canciller Bismarck, que no es uno de los personajes que me cae más simpático de la historia, pero un amigo mío decía hace poco que al final el sistema público de atención a la salud, la sanidad pública, dice, es una cosa a la que cada uno contribuye según sus posibilidades y de la que cada uno recibe según sus necesidades. Y esta frase es bonita, ¿no? Es decir, entonces, esto ha sido lo que ha estado pasando a raíz de este cuarto encargo, en el que, por cierto, los profesionales de la salud mental estamos perfectamente acompañados del resto de los sanitarios. Lo que está pasando es muy potente, Fijaros que el intento de Obama, primero de Hillary Clinton, luego de Obama, de sacar la reforma sanitaria, son los dos sitios donde se pegaron grandes bofetones, ¿no? Al final Obama consiguió sacar una cosa absolutamente cutre, porque eso es lo que consiguió sacar, ¿no? Y parece que Donald Trump va a dejar de ello ni el resto, ¿no? Es decir, entonces, desde allí ha habido movimientos críticos con todo el discurso que tiene aspectos que pueden servir para alimentar esta visión más neoliberal. Estos son básicamente los cuatro encargos que de algún modo discuto en el libro. Y eh,
que digamos que lo que tienen que decir, claro, que al final responden a una idea, que es que las instituciones sociales en cada momento histórico pues están recorridas por contradicciones, ¿no? Y entonces cosas hechas con la mejor voluntad sirven a la vez pues para otro tipo de historias, ¿no? Y lo que único que sucede es que si queremos no engañarnos, pues tenemos que darnos cuenta de cuáles son las contradicciones en las que estamos en este momento, ¿no? Y entonces saber cómo nos posicionamos frente a ellas. La segunda parte del libro, pero no me voy a detener en esto, lo que hace es intentar plantearse, claro, ante esta situación y ante la presencia de estos cuatro encargos, ¿no?, que tendrían que ver con la organización de la convivencia en las ciudades, con la reparación de la fuerza de trabajo y, en realidad, con todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, ¿no?, con la gestión de las emociones y con la autonomía de los individuos, cómo estas cuestiones lo que plantean en este momento son contradicciones que recorren el pensamiento y la actuación de la salud mental y cómo en este momento podríamos construir un programa que nos permitiera saber qué hacer en el campo de la salud mental, teniendo en cuenta que estamos combinados a responder a estas cuatro preguntas, ¿no? Y que probablemente es posible hacerlo de un modo que apueste por la libertad y el crecimiento de las personas y por una organización democrática de la sociedad y no por la represión y el aplastamiento de las individualidades. Y esto es lo que quería contar. Muchas gracias. Pues no puedo empezar de otra manera que agradeciéndote, Alberto, y bueno, no he parado de tomar notas, ha sido súper inspiradora y ahora intentaré ir un poco a rebufo de lo que comentabas y ir hablando probablemente de cosas similares, pero de otra manera. Y desde otro punto de vista, distinto, igual de diferente. No creo que mi punto de vista sea distinto porque él tiene una etiqueta académica y yo tengo una etiqueta psiquiátrica, o sea, tecnológica. No va por ahí, sino probablemente pues porque mi abuela cocinaba muy bien un plato, la suya otro, y porque su manera de moverse por el mundo pues es distinta. Claro, poco la mesa se pensaba, se establecía precisamente con esa diferenciación, ¿no? Aquí la parte profesional y aquí la parte como usuario. Y voy a intentar, en la medida de lo posible, que no se note mucho que yo soy el loco y él es el psiquiatra. Aunque tomando el título del libro... Sí, sí, el, no vamos a echar un concurso a ver quién está más loco. Locómetro. Sí, bueno, hay una frase que luego os explicaré. Es la conclusión de un estudio, el estudio prueba, broma, juego de Rosenhan, que la conclusión es... Dice algo así como que está claro que en los hospitales psiquiátricos no podemos distinguir los locos de los cuerdos. Yo creo que aquí tampoco. Y que ahí fuera tampoco. Entonces, sí que, y ahora empiezo respondiendo a las preguntas, yo es que estudié en los jesuitas, soy muy obediente hasta que se me acaba la paciencia y más bien desobedezco. Pero... ¿no es posible la salud mental en positivo? Yo creo que no. Yo creo que la salud mental en sí misma no es posible. No podemos diferenciar la salud mental de la salud o del bienestar. Así como no podemos diferenciar un sufrimiento y ponerle una etiqueta a otra. La otra pregunta, bueno, igual sí que me gustaría... que creo que lo más parecido a lo que entiendo por salud mental positiva es la salud mental colectiva. Y es un
movimiento que nació ya hace unos años en Latinoamérica y para mí es lo que más se acerca. ¿No? Hablamos de salud mental comunitaria y queremos hablar más de salud mental colectiva. Os invito a que investiguéis sobre la gente que ha teorizado. Os decía que salud mental en positivo, no, salud en general y en todo caso colectiva. ¿Es inevitable el estigma? Es inevitable que las personas tengamos miedo, es inevitable que las personas desconozcamos, es inevitable que las personas nos defendamos. Tal como de enfermo está el mundo, tal como de enfermos estamos, tal como está enferma la sociedad, es inevitable que tengamos miedo. El tema es, ¿qué nos pasa con ese miedo? Si se traduce en violencia en nuestras relaciones, se traduce en aislamiento, se traduce en desesperación. Pero creo que es inevitable el estigma. ¿Y la salud mental capacita en activos de salud mental a las personas? ¿No? Esta no me ha dado tiempo de registrarla como tal, pero la he registrado así. Yo creo que no, yo creo que tal y como tenemos montado el sistema público de atención a las personas con diagnóstico psiquiátrico, han desproveído de identidades de ciudadanía, de sujeto de derechos, y a día de hoy somos objetos de intervención y sujetos de consumo. Entonces, creo que hay activos en el sector de la salud mental, que se lo digan a los dividendos de las grandes compañías farmacéuticas o a los resultados anuales de las supuestas grandes organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces, dinero se mueve, activos hay, por eso a veces cuando hablamos de cómo entendemos una mejora, la pensamos desde conceptos como eficacia, eficiencia, rentabilidad. Entonces, hay que alejar un poco esas lógicas neoliberales y entrar en una discusión profunda sobre los cuidados que necesitamos las personas, sobre lo que nos sienta bien y lo que nos sienta mal. Y de esto os quería hablar en el ratito que tengo el privilegio de estar aquí encima. No os creáis nada de lo que digo, probablemente os mienta. Y intentar olvidar cualquier cosa que os diga, porque lo importante será lo que vosotras penséis mañana. Lo que vosotras vais reflexionando igual esta noche, eso es lo importante. Entonces, sí que os quiero explicar pues algunas ideas. Os hablaré de lo que no es posible o de lo que me dijeron que no era posible. Os hablaré de la vida, de la trampa de la vida, de esperanza y de ilusión, de silencios, de mentiras, de violencias, de disparates. Esta me la he apuntado escuchándote. La palabra disparate me ha gustado, la he añadido ahí. De la furia, de la rabia, sobre todo de la tristeza, de la indignación, cómo se puede transformar en activismo, y de tres mentiras que creo que son, que ya apuntaba ahora Alberto y para seguir pues pensándolas. Entre estas también os pondré ejemplo de dos mentiras. Una tiene que ver con Popeye y las espinacas, y otra tiene que ver con esta investigación de Rosenhan que comentábamos. Quería hablaros de vulneración y discriminación entre medias, de la tolerancia y de la paradoja de la tolerancia de Popper. Sobre qué es eso de la recuperación o del empoderamiento, ¿no? Las situaciones que nos ofrecen empoderamiento o las situaciones empoderadoras. En cualquier caso, nadie os va a venir a empoderar. Que nos diga, cuando escuchéis a un profesional, un político, que diga que quiere empoderar, ese, no os fiéis de él. No os fiéis de él. Entonces, ¿qué me dijeron a mí que no era posible? Yo ahora tengo 33 años. Me empezaron a decir especialmente cosas que no eran posible al año. Pero sí que entre los 15 y los 17, que fue mis primeros años en unidades de psiquiatría, me dijeron bastantes veces lo que no era posible, lo que no se podía hacer o lo que yo no podría hacer. Me dijeron que no era posible que yo tuviera una vida normal sin medicación. Me dijeron que no era posible que yo dejara las drogas si no era aislándome de mi familia, de mis amistades. Me dijeron que no era posible que yo dejara la medicación, que nunca iba a ser posible.
para ello me convencieron que todas las fatalidades que me podrían pasar en la vida si dejaba la medicación. Me dijeron que no podía estudiar integración social, me dijeron que no podía trabajar en el ámbito social, me dijeron también que no podría ser padre, y se equivocaron un poco bastante en todo, en todo esto un poco bastante. De hecho, recuerdo como estudiando integración social, la profesora de inserción laboral nos decía a toda la clase que las personas con enfermedad mental no podían trabajar. Entonces, con esas contradicciones vivimos, nos pasa a cualquiera. Nos pasa a cualquiera que pensamos algo, hacemos otra cosa. Que deseamos una cosa y nunca la acabamos acercando a nuestro ahora. Y con esa contradicción y con esa incompletud, pues nos vamos equivocando por la vida y cuando podemos, pues celebramos los aprendizajes y celebramos las alegrías. Pero sí que la vida en sí misma es un poco trampa, es una putada, que dirían algunos si no estuvieran aquí encima. ¿Por qué? Porque, claro, depende de dónde nazcas, en qué momento nazcas, en qué familia nazcas, estás condenado al menos, como mínimo, 30, 40 años a sufrir las consecuencias. Que no todo es malo, pero sí que, fijaros, nadie nos pide permiso para nacer, menos en qué familia nacer, en qué momento, en qué. Y depende de en qué momento, en qué ciudad, en qué pueblo, en qué familia, tu vida puede ser absolutamente distinta a una persona que también ha nacido el mismo día, en la misma comarca, pero en otra familia. Imaginaros en otro continente, en otro país. Entonces, claro, luego no tenemos otra que decidir en la vida. Pero si hemos visto la luz sin decidir y encima por el camino tenemos que aprender a decidir para ser felices, para ser exitosos, para tener lo que se supone que tenemos que tener. Entonces, claro, la vida en sí misma es un reto y nos acompaña al sufrimiento porque es una lucha constante por seguir viviendo y algunas veces pues morimos en vida o sobrevivimos. Y otras disfrutamos de la vida, encontramos las personas, los momentos, las situaciones que nos hacen recordar que por qué es tan hermoso vivir. Pero en general la vida escuece, la vida cuesta, la vida hay que lucharla. Y esto, pues, esto no nos lo han acabado de explicar del todo aún, cómo es esto. Y por eso creo que hay que tener a partes iguales esperanza e ilusión. Tantas como conciencia de lo que representan ciertos silencios en cómo se ha explicado la historia del mundo, de los países o los mapas, las mentiras que hay, los silencios que hay, cómo se justifican las violencias y los disparates que a día de hoy seguimos justificando y entendiendo como que es lo normal, lo que toca, resignándonos porque es lo que hay. Entonces, claro, yo entro en juego en el activismo, ¿no? Soy un histórico del activismo, llevo 10 años, pero hay gente que lleva 30 años y sí que entro en juego pues, a través de una apuesta personal y de un pequeño grupo que es la Asociación de Sarau, que casualmente llevo una camiseta hoy. Y éramos profesionales, jóvenes, que nos estábamos formando, primeras experiencias de trabajo en ámbitos institucionalizados y apostamos por el ocio. Y en ese momento, pues hago unas formaciones y me enseñan lo que es una nota de prensa y la hago, consigo una lista de periodistas y me hacía mucha ilusión que en esa lista de 50 habían los tres correos de los de la Contra de la Vanguardia. Pues lo escribo y no me contesta nadie excepto el Víctor Amela de La Vanguardia, que me hace una contra de La Vanguardia y luego esa contra la ve Jaume Barbarà, que me hace un programa de Singulars. Y de repente se transforma la opinión que hasta ahora tenía de mí el sector, que hasta ahora no acababa de confiar en mí. En el momento en que salgo en La Vanguardia en la tele, ya todo el mundo quiere que vaya a sus jornadas, a sus juntas y a sus historias. Qué raro que es todo esto de la tele, ¿eh?
Y eso me dio mucha esperanza e ilusión. No tanta como cuando me dieron un premio de los Jocs Florals de poesía justo después del segundo ingreso. Y me reconocieron por algo que era propio y que además que era mi verdad. Y claro, venía de sufrir muchas mentiras. Y entonces eso como que me cambió un poco la perspectiva de quién era yo. Y de eso también os quiero hablar. Cómo se cambian las perspectivas de quiénes somos. Especialmente cómo se nos cambian las identidades a las personas que entramos en los contextos de la psiquiatría. Que recordar, no es una ciencia, es una tecnología. Bastante dura, por cierto. Entonces, claro, las personas que entramos en las unidades y que aún no tenemos un diagnóstico psiquiátrico, de repente con ese peso se nos cosifica, pasamos a ser, en mi caso, un TB1, un trastorno bipolar del tipo 1. Esa cosificación fosiliza la identidad, como bien dice Ángel Martínez o Martín Correa, ambos antropólogos de la salud. Esa fosilización de la identidad, esa cosificación, es consecuencia de la despersonalización. Todo lo que tú eres, todo lo que tú expresas, tu carácter, tu alma, tu energía, llamarlo como queráis, tu presencia, tu taraná, tu carácter, tu manera de desarrollarte, todo pasa a estar explicado desde lógicas de síntomas. Entonces, podéis bajo esta lógica, ahora podríais tener delante pues a un trastorno bipolar del tipo 1, con taquisiquia, verborrea, delirios de grandeza, megalomanía, o según desde donde me pienses, pues un narcisista que, vamos, de cabo a rabo. O otras que me han sugerido, trastorno límite de la personalidad, esquizoafectivo, bueno. Por ahí me han descrito de formas muy extrañas. En cualquier caso, os decía de cómo se transforman las identidades. Y de algún modo mi idea un poco es transformar la identidad hoy de lo que entendemos por las personas con enfermedad mental, la salud mental, los trastornos, las medicaciones, lo necesario que son las unidades de hospitalización, que sabemos que a veces no nos queda más remedio que atar a la gente en las muñecas, en los tobillos, en las cinturas, porque claro, en situaciones en las que no se puede pensar más hasta ahora. Pues sí, hoy vamos a intentar pensar un poquito más. Y perdonad la vehemencia, pero cuando te vienen puteando y te vienen diciendo que lo que te pasa a ti simplemente es que tu cerebro funciona mal y que te tomes una medicación y te esconden todo lo que representa eso, que te dicen que no la vas a poder dejar en tu vida hasta que cae un libro en tus manos que de 200 páginas que habla de la enfermedad de las emociones del doctor Vieta, solo una página y media habla de que el 15% de personas con ese diagnóstico funcionan, trabajan, tienen familias sin medicación. O sea, yo cuando llego a leer eso, siento a partes iguales esperanza, ilusión y frustración, rabia y furia. Porque me venían diciendo desde hacía 6 años un montón de profesionales que yo tenía que medicarme sí o sí. Entonces, la cultura me hizo libre. De hecho, una frase y media me hizo libre de todas las mentiras que me venían diciendo. Luego hubo unas compañeras de trabajo que me regalaron la invención de los trastornos mentales, que escribe Marino Álvarez, catedrático de psicología, creo que es de Oviedo. Y ahí también pues me iluminé un montón de sombras que había en mi futuro y de pesimismos y de condenas, ¿no? A eso que os decía de tú no vas a poder, tú no vas a poder, tú no vas a poder. Bien, pues entonces, como veis, todo esto lo he ido transformando en activismo y de estos 10 años y los distintos proyectos, ¿no? Que claro, que poco me esperaba yo, que poco se esperaban bastante gente, pues que ahora tuviera, pues, que mi ego tomara formas de 3 presidencias, un cargo de representatividad en el ayuntamiento y que además de padre de Camilo, que tiene 3 años el lunes, y de Bruna, que tiene 1 año y medio. Entonces, impresionante. Desde algo que no era posible, todo lo que ha podido ser. Así que esto es una invitación a que os cuestionéis aquello que creéis que vosotras no sois capaces, que no podéis. Esas creencias que os dicen esto no. Cuestionarlo. Cuestionar a quien os invite a que penséis que no sois capaces. Porque, oye, igual, como al tipo este que escuché hace unos días,
que me dijo que no me creyera nada de lo que me dijo, pues oye, igual yo también puedo hacer esto que me están diciendo que yo no soy capaz. Entonces, para acabar, os hablaré de tres mentiras. Parten del biopoder y del farmapoder, el poder de la biofarmacología. La primera mentira es el modelo que se supone que tenemos desde hace años, que es el modelo biopsicosocial. Eso es absolutamente mentira. Sin embargo, está en la mayoría de preámbulos y de explicaciones. Tenemos un modelo bio. ¿Sabéis el pollito pío? Ese que, el pollito pío. No sé si lo habéis visto. Yo hay veces que sueño con él. Entonces, es un pollito que te tortura la cabeza hasta que no puedes más con el pollito pío. Bueno, pues un poco yo creo que es eso, ¿no? El bio me recuerda a ese pollito que no para de decir algo que es escaso, que es bastante simple y que tampoco le puede sacar mucho más de lo que ya le han sacado. Sin embargo, lo ve un montón de gente, el pollito ese, ¿eh? Es una pasada. Os recomiendo más lo de salud mental colectiva que busquéis el pollito pío. Pero sí que mi propuesta ante esta mentira del bio es añadirle lo cultural, como antes comentaba Alberto, a toda esta cuestión del modelo, e invertir un poco los órdenes y hablar de socio, psico, biocultural, un modelo socio, psico, biocultural. No hay que renunciar a la psiquiatría tal y como la venimos pensando. Lo que no puede ser es que todos los recursos, gran parte de los recursos, bueno, todos los recursos se empiecen a distribuir después del biopoder y del farmapoder, y que los recursos que tengamos se entiendan como recursos, o que el sistema de bienestar se entienda como que beneficia a la sociedad. Entonces, aquí hay que poner luz en muchas mentiras o falsas verdades, y que poco a poco pues ya han ido saliendo gente que está en consejos de la OMS, que está en consejos de la ONU, que está en los centros Cochrane, que son unas agrupaciones que se encargan de estudiar los estudios que hacen que salgan fármacos, pues de alguna manera para sacar el grano de la paja, ¿no? Ver qué cosas, con las ganas de vender de fármacos que hay, pues qué cosas se han escrito más pensando en esas ganas de vender que en las ganas de generar bienestar y autonomía en la ciudadanía. Entonces, la consecuencia de esta primera mentira es lo que se sufre dentro de las unidades de hospitalización, la construcción del estigma dentro de las unidades de hospitalización. Lo que se viene diciendo, llamando como prevención cuaternaria, la cuarta prevención, que tiene que ver con la protección de la salud, que tiene que ver con el impacto iatrogénico del sistema de salud. La palabra iatrogenia, bueno, yo la voy a describir mal, que es aquello que en vez de darte bienestar, de darte salud, de autoautonomía, te la quita. ¿Sabéis aquello de es peor el remedio que la enfermedad? Es un poco eso. Entonces, hay un montón de estudios. Aquí tengo uno de hace un montón de tiempo, que este también os invito a que lo busquéis. Yo no soy de PowerPoint, disculparme, pero intento, luego evidentemente os puedo dar más datos. Lo hizo Alberto Ortiz Lobo, que ahora ha presentado también un libro, y es el de Iatrogenia y prevención cuaternaria en salud mental. Fue publicado en el año 2012 en la Revista Española de Salud Pública. Pues hablándoos de mentiras, ya os he explicado la primera, el modelo biopsicosocial. Mentira. Es un modelo bio. ¿Cómo transformarlo? Con un modelo socio-psico-biocultural, donde delante estén las personas, donde delante están sus deberes, también sus derechos, y que desde ese concepto de ciudadanía abandonemos esas identidades enfermas de yo soy enfermo mental, yo soy incapaz, yo no creo que pueda tener una vida digna, no creo que me merezca tener unas relaciones afectivas sin violencia. Este tipo de cosas que nos hemos ido acostumbrando a que deben ser así. Rescatar el concepto de solidaridad. Os hablaba antes de Popeye y de Rosenhan, me quedan 5 minutitos para acabar. Entonces,
¿Cuántos de vosotras habéis escuchado que las espinacas mogollón de hierro? ¿Cuántas de vosotras aún seguís comprando espinacas y comiendo y sentís el hierro por vuestro cuerpo? Oh, ¿cuánto hierro tengo ahora que me he comido unas espinacas? Mentira todo. Mentira. Pero, sin embargo, tenemos a Popeye, que sabemos que Popeye se come la bote de espinacas y no solo tiene más hierro, sino que tiene más músculo. Entonces, fijaos que esto del hierro en las espinacas lo descubre un tipo que se llama Erich von Wolf en 1870, hace ya un tiempazo. El hombre, con ganas de dar iluminar al mundo con su conocimiento, oh, se le escapó una coma de lado. Y lo que era una concentración de hierro de 0,35 se convirtió en una concentración de hierro de 3,5, con lo que la ponía en el top del top de los alimentos con hierro. Tal es así que dijeron, hostia, esto comercialmente hay que aprovecharlo. Entonces, en el año 1929 se crea Popeye. Y toda esa idea de que bajo esa idea de que las espinacas, hierro, fibra y demás. Bien, pues esto lo utilizo como ejemplo de cómo la pseudociencia de la psiquiatría ha utilizado algunas mentiras para crear héroes que ya desde bien pequeñitos acaban formando parte de nuestra idea de fortaleza, de nuestra idea del bien, del bienestar. Entonces, la próxima vez que veáis un Popeye, miradlo con cara de desconfianza. La próxima vez que un psiquiatra os diga que este fármaco actúa en esta parte del cerebro, miradlo con la misma cara de desconfianza, porque es mentira. Igual que aquellas personas que sigan sin cuestionarse la enfermedad mental, el concepto de enfermedad mental, y estén en lugares de poder y de privilegio en el sector de la salud mental. Desconfiar de ellos, porque están siendo cómplices de una trampa que nos ha puesto una parte de la industria farmacéutica, una parte que es la farmacia. Entonces, cuestionaros a vosotras mismas, porque sois más capaces de lo que igual a veces nos pensamos, igual que yo, probablemente igual que Alberto, y cuestionar también ciertas ideas que vienen asentadas en el ámbito de la salud mental. La segunda mentira, sí. Cinc minuts, m'has regalat tres, gràcies. Doncs la segunda mentira era en relación a los fármacos. Y os invito a que investiguéis un psicólogo que se llama Jim Banos. Este es catedrático de farmacología. Hace poquito lo invitaron a Barcelona, lo presentaron como uno de los gurús de la psiquiatría, que había como vaticinado cambios que vienen siendo y cambios que empiezan a ser, y el que lo presentó respondió a su pregunta, provocadora también y trampa, era ¿cuál es el tratamiento coste-eficacia con evidencia científica más robusta que a día de hoy tenemos en el mundo en psiquiatría? ¿Cuál es el tratamiento coste-eficacia? Es decir, que si pongo tanto dinero, los resultados en psiquiatría. Entonces, respondió el director médico de Sant Joan de Déu, tampoco os creáis que vivimos en un estado laico y demás, y que ya el sector social ya no es cosa de la Iglesia, tampoco os lo creáis esto. Pero bueno, esto me ha venido al hilo de San Juan de Dios. El director médico de San Juan de Dios le responde, sí, hombre, es tratamiento farmacológico, con psicoterapia cognitiva conductual, con psicoterapia sistémica relacional, combinada con algunas acciones de terapia creativa o arteterapia. Bueno, lo que se viene poniendo a lo más cerca de la ciudadanía y por lo tanto de los consumidores o de los prescriptores de fármacos, pues esa idea de que la evidencia científica nos da lo que funciona. La evidencia científica está muy condicionada por aquellos que pagan las investigaciones. Y quien ya vaya dejándome de escuchar por conspiranoico
o por lo que sea, pues yo le remito a un poco a esas referencias que he dado, ¿eh? Porque no lo digo yo, a mí me lo enseñaron. Yo iba con mi bandera de yo soy enfermo mental crónico, soy bipolar. Iba así por la vida, ¿eh? Y yo iba medicándome y a la que me pasaba algo en la vida me medicaba un poquito más. Aparte de la gran pauta que ya tenía, ¿eh? Entonces, con toda la humildad y con todo lo que yo he aprendido y con todo lo que me he equivocado, sí, con 33 añitos, disculparme la juventud y la loquería, pero es, creo que es algo que está bastante, bastante alcanzable a los juicios de la verdad. Entonces, para acabar, hablaros de la mentira de los diagnósticos y acabo explicándoos el experimento Rosenhan. El experimento Rosenhan fue publicado en la revista Science, que me imagino que es una revista de aquellas que da gusto salir, ¿no? Más que nada porque en todo el mundo te leen. 1973, bajo el título Estar cuerdos en lugares de mentes. Alberto, si hay algo que puedas aportar del experimento que no lo explique bien, porque es... Gracias, lo intento y acabo, Ángels, de verdad. Entonces, el experimento Rosenhan, publicado en Science como Estar cuerdos en lugares de mentes, habla de la hazaña de Rosenhan y de su investigación, que tuvo dos partes. En la primera parte, 3 mujeres y 8 hombres entraron en hospitales psiquiátricos, en 12 hospitales psiquiátricos de Estados Unidos, de 5 estados distintos de Estados Unidos. Entonces, estas 11 personas fueron confinadas, fueron obligadas a declarar que tenían una enfermedad mental y aceptar todos los tratamientos durante el tiempo, en la mayoría meses, que estuvieron ahí. Estas personas llegó cierto tiempo que dijeron, oigan, que ya me encuentro bien, que ya estoy bien, fíjense que de los síntomas por los que he estado hasta ahora aquí, ya no tengo ninguno. Entonces fueron saliendo. Y claro, esto lo publicaron y esto no gustó nada, porque de algún modo dejaba en evidencia la fiabilidad de las herramientas diagnósticas. Entonces, claro, al publicarlo, los directores médicos, supongo, de los centros provocaron a Rosenhan y le dijeron que lo volviera a hacer, que esta vez ya no iba a pasar. Y aquí viene la segunda parte del experimento. Y es que, en concreto, el director médico que le lanzaba el reto, dijeron que, bueno, que iban a estar preparados, no sé si en 6 meses o en 1 año, no sé en qué lugar de tiempo, pero sí que en ese tiempo entraron 193 personas diciendo que les estaban sufriendo muy fuerte, que tenían experiencias muy raras y que sus familiares y sus amigos también estaban bastante preocupados con ese ahora. 193 personas, de las que el hospital dijo una gran parte, consensuado entre varios psiquiatras, que 49 eran supuestos, vamos, que eran de estos actores que se lo hacían. 49 de 193. Y claro, la gracia de la segunda parte del experimento es que Rosenhan no envió a nadie. Y que de las 193 personas que acudieron confiando en que allí se les iba a cuidar, confiando en que allí se les iba a atender sus miedos, sus desesperaciones, sus frustraciones, de esas 193 personas, a 49 no se creyeron que estaban sufriendo, no se creyeron que necesitaban ayuda. Entonces, el experimento Rosenhan concluye con que está claro que en los hospitales psiquiátricos no podemos distinguir los locos de los cuerdos. Gracias por vuestra atención y ahora viene la mejor parte del debate. Este hombre de aquí nos va a echar a las 10, ¿verdad? Tenemos un cuarto de hora. Gràcies, Alberto. Gràcies, Edgar, per les vostres intervencions. D'acord amb l'organització, sí que es limitaríem
a mitja hora el temps del col·loqui, si no l'esgotem no passa res, eh? Però en tot cas ser conscients d'aquesta disponibilitat de temps. No cal que recordi que com més concrets siguem en les preguntes o aportacions, ells també podran ser-ho i a la vegada donarem pas a que més persones puguin intervindre. Jo, si us sembla, per cortesia amb l'Alberto, perquè no tinguem de traduir preguntes i respostes, poder-li fer les preguntes o aportacions directament en castellà, si te parece. ¿Te parece bien que lo hagamos en castellano? Sí, sí, a ver si no, si no sale. Sí, sí. Si no te pido socorro. Muy bien. Por tant, si us sembla, obriríem un primer torn d'intervencions. Prendrem nota i després anirem donant les paraules, si us sembla, a mesura que ho fem possible. Si algú tenia alguna cosa ja preparada, especifiqueu a qui us dirigiu, si us plau, per poder intervenir directament, si és que és el cas, i així ho farem. Allà darrere n'hi havia una altra? Dues, eh? Molt bé, tenim 6 de donades, doncs, eh? Endavant, company, quan vulguis. Val. És una pregunta, pregunta, comentario para los dos. Yo era muy ignorante en cuanto a los temas de psiquiatría, pero me fui enterando poco a poco, y cuando descubrí en qué consistían los DSM, DSM 1, 2, 3, 4 y el último 5, y la cantidad de síntomas o de situaciones emocionales que con los que se iba incorporando cada publicación, del 3, el 4, el 5, cada vez había más y más y más situaciones, hasta llegar al 5, con una situación totalmente desproporcionada de síntomas, pero hasta tal punto que es que me parecía ridículo lo que estaba leyendo. Es decir, bueno, es que ponerse triste porque se te ha muerto alguien, en el DSM-3 me parece que era, o el 4, pues... Bueno, cada vez han ido rebajando más el tiempo de lo que eso se supone que tiene que ser normal. Es solo por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, antes se pensaba que un año pues podía ser un tiempo de duelo, de luto por una persona querida que se ha muerto, y que una persona, pues los que lo quieren están deprimidos porque se les ha muerto. Luego, en vez de un año, pues se bajó, pues no sé, 6 meses, luego a un mes, y hasta el último, el DSM-5, ya cataloga que son 15 días. ¿Eso qué quiere decir? Que después de 15 días de que una persona está deprimida y triste porque se le ha muerto alguien, a partir del día número 15 ya se le puede diagnosticar como, ahora no sé, depresión o lo que sea, la etiqueta que sea. Ha llegado hasta el punto de que el DSM-5 ha convertido las situaciones normales de la vida, como son pues estar triste, contento, o sea, cualquier situación normal de la vida, en una patología. Entonces se les ve el plumero, es un comentario, eso es lo que yo, se les ve el plumero, lo que quieren es que haya muchas patologías para ganar mucho dinero. Simplemente era comentar esto. Doncs sí, breument, per reconèixer-te i perquè vegis que t'he estat escoltant, si més no, i perquè em sembla molt, molt oportú el comentari. Sí, hi ha un moment en què els DSMs, no sé en quin moment, però abans s'explicaven des d'altres maneres de pensar, no? Hi ha moments en què el psicoanàlisi... Entonces llega un moment en el que, d'alguna manera, el capitalismo, el neoliberalismo empieza a transformar las lógicas de construcción de esos consensos. Sí, realmente el DSM-1 no era así. El DSM-1 lo que hablaba de reacción esquizofrénica, reacción depresiva, etcétera, etcétera, y lo que intentaba es entender desde dónde una persona determinada en un momento determinado pensaba, actuaba o hacía las cosas así, pero pensando que aquello tenía un significado, ¿no? Eso era lo que proponía el DSM-1, y muy orgullosamente en el DSM-2 terminan con eso y dicen, no, todo esto hay que explicarlo porque tiene que haber algún tipo de alteración a la que se puede remitir eso, y entonces el significado de lo que sucede no es importante, ¿no? Ese fue el gran viraje, que es de hace, pues vamos, una buena porrada de años. Yo añadiría, para dar paso a la siguiente pregunta, que claro, que a medida que las sociedades, la cultura, el conocimiento va avanzando,
¿no? Mediante guerras, mediante revoluciones, mediante descubrimientos, mediante, sobre todo, mediante errores y cagadas, se ha ido transformando, pero hace unos años las personas que aman y que desean a alguien de su mismo sexo estaban dentro de este manual. Ahora, personas que tienen una opción transexual, hasta hace muy poquito seguían allí, bueno, y en la gran mayoría de mentes siguen en la disforia de género, y esto ya se aventuran también a explicaros lo que sentís las mujeres en los ciclos menstruales, y bueno, y ya con los niños ya es un disparate. Esto lo explica de forma muy divertida Sir Ken Robinson con el tema del TDAH. Y bueno, simplemente para acabar, antes cuando se explicaba esta anécdota del tratamiento, coste eficacia y demás, se acababa la escena con Jim Vanos dándole al botón y que en la pantalla ponía placebo. O sea, que el placebo a día de hoy es la evidencia científica más robusta sobre coste eficacia en psiquiatría. Eso no nos debería dejar indiferentes, teniendo en cuenta que somos el segundo país del mundo consumidor de hipnosedantes y antidepresivos. Molt bé, segona intervenció. Bueno, yo casi se me olvida la pregunta. Bueno, en principio la pregunta es, primero, un reconocimiento para los dos ponentes, porque me parecen dos visiones muy críticas, tanto el doctor Alberto Fernández Liria como el Edgar. Y la pregunta es la siguiente. Voy a hacer la pregunta que sobre lo que ha dicho Edgar de empoderamiento, que la manera de empoderar es autofomentar la esperanza y la ilusión, alejándonos de las mentiras que nos puedan decir. Quiero esto preguntárselo cómo lo ve el doctor, porque le he visto desde una perspectiva de la psiquiatría muy social, cosa que esta percepción muchas veces no se tiene de la psiquiatría. Esta quizás es debido a su carrera de compromiso social. Me ha gustado mucho también la parte que ha hecho de historia de la psiquiatría. Y es una perspectiva muy, muy, muy social, y que no, los que somos primera persona no estamos acostumbrados a esta perspectiva tan social. Entonces, la pregunta, como que más o menos ya sé lo que piensa Edgar de estos temas, de empoderamiento, fomentar la ilusión, la esperanza, para que podamos iniciar y progresar en el proceso de recuperación. La pregunta va para el doctor, para el que me interesa más la visión psiquiátrica, de cómo fomentar este autoempoderamiento más allá de, sin tocar la, no quiero tocar el tema de la medicación, porque ya tengo criterio propio en esto y ya no me alargo más. Gracias. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Edgar. O sea, entiendo que yo como profesional, o los profesionales, compañeros míos que trabajan desde una perspectiva semejante, pues no podemos hacer nada por empoderar a alguien. Es que esto es una contradicción in terminis. Hombre, hay una cosa que podemos hacer para facilitar que la gente se empodere, que es criticar, ¿no?, las mentiras que decía Edgar, de las que nos quieren hacer cómplices. O sea, yo puedo contar esto que están contándote no es verdad, ¿no? O sea, como además lo que tenemos normalmente no son mentiras completamente fabulosas, ¿no?, sino que lo que tenemos son mentiras construidas a base de medias verdades, ¿no?, pues es intentar poner de relieve, ¿no?, qué es lo que tú puedas utilizar tu criterio para poder recoger, ¿no?, los trozos de no mentira que haya en lo que te están contando. Esto es lo que me parece que desde el lugar que ocupamos los profesionales críticos se puede hacer. Por eso yo he sido, o sea, dentro de mis amigos hay quien habla de una psiquiatría crítica, y entonces habría un... Y claro, yo creo que en este momento ni siquiera estamos en esa, estamos mucho más en una historia que es no una psiquiatría crítica, sino una crítica de la psiquiatría, ¿no? Quiero decir, o sea, estamos un paso más acá. O sea, lo primero que nos hace falta es deshacer una forma de ver las cosas para permitir que pase otra, ¿no?
Es decir, porque, pero hay que deshacer. O sea, yo creo que este es un momento en el que hay que deshacer. Yo creo que esto ha pasado siempre. O sea, antes de que la gente supiera que la Tierra era redonda, no es que no supiera cómo era la Tierra. Le digo, ¿cómo es la Tierra? Decía, ni idea. Hasta que no, la gente veía, era evidente que la Tierra era plana, ¿no? Entonces, hace falta criticar la idea de que la Tierra es plana para poder pensar que es redonda. O sea, la forma que tenemos de contribuir a eso es criticar las cosas que en este momento impiden que la gente se desempodere. O dicho de otro modo, criticar las cosas que desempoderan a la gente. Eso sí podemos hacerlo. Sí, yo al hablar de deshacer, yo, me gusta también el concepto de construir. Y creo que es fundamental, ¿no? Son las situaciones, los espacios que son empoderadores o empoderantes en función de los elementos que hayan ahí para que la cosa florezca. Pero sí que es fundamental, si hablamos de empoderamiento, pensar qué es el poder, relacionarlo con los privilegios, y ahora hay herramientas para ver cómo de poderoso eres tú en tu momento vital, en tu entorno, que son las herramientas de... Pues se hacen gráficos para ver el poder que tú tienes aquí, hoy, ahora, ¿no? Desde una perspectiva de interseccionalidad. Creo que también os invito a que investiguéis sobre estas herramientas que desde una perspectiva de interseccionalidad pues dejan claro, ¿no? El control social que puede ejercer el poder y el privilegio. Següent intervenció aquí. Sí. Ara passen al micro, així es pot sentir tothom. Bueno, mi pregunta es referente al tema de las drogas y de la juventud. Hay como una nueva ola, no sé, la fira del cannabis y todas estas cosas. Y hay como muchos utensilios y muchísima información con los jóvenes. Entonces, claro, me preocupa porque hay como una nueva ola, sí a la marihuana, no al alcohol, etc., etc., ¿no? Entre otros movimientos. Entonces veo que hay como una aceptación entre la juventud para consumir marihuana, y por ejemplo he encontrado bastantes casos de gente joven. Yo he estado en un AMPA durante unos años y bueno, me he interesado en este tema, aparte de que tengo un hijo, bueno, de 18 años. Y entonces, bueno, muchos chavales tienen mucho estrés por diferentes motivos, y uno de los motivos por los que consumen marihuana, que al parecer es una buena solución, una alternativa que no es tan perjudicial como otras cosas, como ciertos medicamentos, pues lo consumen por uno de los motivos, por ejemplo, es este, ¿no? Aparte de, supongo que muchos otros, ¿no? Entonces, claro, una de las cosas que me preocupan es, bueno, pues eso, ¿no? ¿Hasta qué punto, dónde se va a llegar? Es ilegal, pero claro, hay una información extraordinaria en la red y en todas partes, aparte de que está en auge, o sea que no se va a frenar. Y bueno, no sé, las consecuencias, los remedios, no sé qué era la empresa farmacéutica, o no sé cuál puede ser el futuro de este problema. Yo que no sé muy bien qué decir, que yo tampoco sé cuál va a ser el futuro con respecto a ese tema. Hombre, quiero decir, fíjense una cosa, en realidad no ha habido, o sea, yo no conozco de ninguna sociedad en el mundo en la que no exista una sustancia tóxica que sea considerada normal y de la que haya un uso culturalmente aceptado. Que es decir, en la nuestra es el alcohol, en algunas otras es el cannabis, en otras han sido los opiáceos, ¿no? Lo cual parecería peligrosísimo, pero algunas de las tribus nómadas que cultivaban opiáceos en las selvas de por ahí del sudeste asiático acabaron desapareciendo, y se puede seguir su rumbo porque, como les cambiaban los opiáceos por alcohol, pues buscando los cascos de las botellas de whisky que iban dejando, es decir, los destruyó el alcohol, ¿no? Entonces, es decir, claro, las sustancias tóxicas aceptadas en cada una de las sociedades producen daños, y producen daños importantísimos en cada una de esas sociedades. El alcohol produce auténticos estragos en la nuestra. La aparición de las que no están culturalmente integradas,
pues normalmente genera, como sucedió con esas tribus de allí, muchísimos más problemas, porque aquí sucede eso, o había esa cosa que se dice de saber beber. Y claro, cuando yo tengo ahora muchos amigos en Senegal, que es un sitio donde no había alcohol, cuando estos la emprenden con el alcohol, acaban, claro, haciendo una utilización. Estos que son sufis fuman marihuana. Uh-huh. Es decir, entonces lo que tienen es un consumo estrepitoso del alcohol de una forma muchísimo más nociva, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora probablemente estamos en un momento en el que se está redefiniendo cuáles de estas sustancias van a ser legales y vamos a tener que integrar culturalmente y cuáles no. Todo parece apuntar a que el cannabis va a acabar con bastante facilidad siendo legal. De hecho, es legal en una buena parte. Vamos, ahora mismo puede fumarse, o sea, han despenalizado el consumo del cannabis en Estados Unidos, que eran 6 años de cárcel hace nada, ¿no? Ha pasado en Canadá, ha pasado en Uruguay, quiero decir. Entonces, hombre, yo creo que allí lo que tenemos que pensar cuando es ¿qué demonios tiene nuestro medio que hace necesario que para aguantarlo la gente tenga que utilizar un tóxico? Entonces, cuando lo que nos encontramos es a las personas de nuestro entorno, a las que queremos, recurriendo a los tóxicos, lo que tenemos que preguntar es ¿qué podemos hacer para conseguir que éstas tengan algo que les produzca satisfacción y que les produzca tranquilidad, que no sean los tóxicos? Esto es lo que tenemos que pensar. Es decir, yo creo que tenemos que pensar al revés, ¿no? Tenemos que pensar en qué es lo que aboca, porque en ese sentido, claro, no hay tóxico bueno. ¿Qué es lo que queremos? Que en lugar de Jim Vanos, que decías tú, él es holandés y claro, allí el cannabis es legal y él ha hecho una auténtica cruzada, ¿no? Contra el consumo de cannabis sobre todo en las edades tempranas, porque dice que acaba teniendo repercusiones muy graves sobre la salud mental, ¿no? Vamos, me ha venido porque uh-huh. Sí, és paradoja. Todos tenim... Voldria recordar que tenim 3 intervencions pendents i 10 minuts. Vale. Molt bé. Per tant, mirem d'autogestionar el temps tan bé com puguem. Tots vinga. Sis. Mira, ràpid, doncs. Jo tinc 33, vaig començar a fumar marihuana als 11 anys. Hi han hagut etapes de la meva vida que no he fumat i ara vinc d'una etapa curta que no he fumat fins fa 3 dies, que després de 2 mesos sense consumir vaig tornar a fumar. I he estat fumant els darrers 3 dies, dosis, doncs... Bueno, dosis. Aleshores, és molt, molt íntima la relació amb qualsevol qüestió que et dona plaer o que et dona sensació de tranquil·litat o... El que sí que sabem, i jo us recomano que veieu el documental Pastilla busca malaltia, que de TV3, i que entre altres surt el catedràtic en farmacologia, el doctor Laporte, que sí que sabem és que dins, no?, que és la marihuana, hi ha 2 tipus de substàncies actives, i que hi ha una que té un munt d'aplicacions mèdiques. Aleshores, ja a dia d'avui ja podem destriar les substàncies actives de la marihuana. Per tant, és imminent i és inevitable que legalitzem la marihuana, així com és inevitable que a dia d'avui ja hi hagin associacions de consumidors i consumidores, així com és inevitable que qüestionem la perversió d'un sistema públic que permet l'alcohol i el tabac i que persegueix les drogues d'una manera de broma i que més el que incauten és el poc que posen per fer les campanyes antidroga. O sigui, això és una perversió absoluta. Per tant, arribarà el dia en què tinguem doncs, un sistema polític i legal menys pervers i arribarà el dia en què també desestigmatitzem els consums de certes substàncies, així com que ja va sent dia i ja ho portem fent, no?, que anem desestigmatitzant la qüestió de la iufa psiquiàtrica. Següent, sisplau.
Bueno, yo primero de todo, escuchándoos, lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido la obra Un Mundo Feliz, de Huxley. Me ha recordado mucho la sociedad en la que estamos o hacia la que nos encaminamos, es esa, la de poner las etiquetas y todo el que no acepta la línea marcada, pues ese es el loco o es el antisistema, ¿no? Después lo que me ha venido es, me he dado cuenta, la dualidad de nuestra capacidad de pensar y de relacionarlo todo, o la dualidad de nuestra sociedad y esa constante dicotomía entre homogeneidad y heterogeneidad, química y conocimiento de la persona, prisas, tiempo, conocer la máquina o conocer a la persona, el ser peligroso o el ser inocuo para la sociedad, que al final es eso, el loco y el cuerdo. Y al final, pues claro, me preguntaba, la sociedad, en función de los intereses y del momento en el que estamos, son los que al final acaban poniendo la etiqueta y, por desgracia, hay menos locos de los que dicen que hay y al final o todos somos locos o todos simplemente hemos tenido un problema puntual en un determinado momento y no hemos sabido encontrar una solución previa a ese problema. Quizás esa sería la pregunta. Y después ya la segunda pregunta, que sería quizá más para el Edgar, es ¿cómo podemos ser útiles a toda aquella persona que tengamos a nuestro entorno y que aparentemente tenga un problema? Gracias. Yo me ceñiré a la segunda para economizar tiempo. Sí, economizad, porque sí, estamos... Pues, claro, yo creo que claro, lo que tendríamos que pensar es qué personas en este momento, o sea, qué cantidad de personas en este momento, lo que consideramos entre todos es que lo que necesitan es hacer una cosa que sea, claro, que sea llamado rol de enfermo y que probablemente tendríamos que llamar de otro modo, que es que están en un momento determinado de su vida en el que nos podemos poner de acuerdo en el que conviene que no tengan que cumplir con sus obligaciones, por ejemplo, laborales, ¿no? Que requieren de la ayuda de los demás para poder hacer determinado tipo de funciones, lo cual lleva aparejado que lo que hacen es lo que pueden por intentar salir de allí. Esto es como definía el rol de enfermo Parsons, ¿no? Es decir, entonces lo que estamos discutiendo es qué cantidad de personas suponemos que en un momento determinado están pasando por un momento así, ¿no? Tenemos una definición de esto absolutamente amplia, porque el hecho de que estas personas, porque eso, vamos, mueve intereses alrededor del cómo se organiza la ayuda a esas personas, ¿no? Pero lo que tendríamos que pensar es cuándo y en qué condiciones hay eso. Yo estoy seguro de que el número de personas que están pasando por esas situaciones es muchísimo menor de las que en este momento acuden a los centros de salud mental, y esto quiere decir que lo de la prevención cuaternaria de la que hablaba Edgar tiene absolutamente todo el sentido. La pregunta de cómo podemos ser útiles, respuesta muy breve, yo lo resumiría en tres elementos. Primero, una mirada apreciativa, reconocer al otro y apreciar lo auténtico, lo genuino, lo valorable, lo celebrable. Una mirada apreciativa que crea en quien tiene delante. Luego, una escucha compasiva, una escucha que no sea respetuosa, que sea afectiva, porque el respeto se queda muy corto. Yo puedo respetar a un niño de África y lo respeto, y respeto que se muera de sed, pero si no me conmueve, no sirve de nada ese respeto. Entonces hay que transformar ese respeto que nos tenemos entre todas en afecto, afecto. Por lo tanto, mirada apreciativa, escucha compasiva y luego empatía radical. Y aprovecho para romper una lanza, tú hablas de antisistema, ya, aquí habrán varios que ya me habrán dejado de escuchar, tachado de antisistema y demás, ¿no? Entonces, la radicalidad es, según los griegos, ir a la raíz del problema. Entonces podemos estar podando la planta, pero hay ciertas cosas que hay que ir a la raíz, y a estas alturas, claro. Entonces, empatía radical, escucha compasiva y mirada apreciativa. Al fons de la sala hi havia dues intervencions finals. Sí, gracias. Gracias, doctor Fernández Liria. Quería preguntarle, digamos que el punto de vista
que se ha ejercido bastante sobre la psiquiatría, siempre ha sido un punto de vista que pone la psiquiatría en tela de juicio, digamos, ¿no? Se la cuestiona desde inherentemente a su propio carácter. Incluso desde la contracultura se hablaba de antipsiquiatría. Esto me lleva a preguntarme qué es lo que podemos decir. Claro, el término empirismo en psiquiatría es un término muy peligroso, supongo. ¿Y hasta qué es lo que hace que la psiquiatría deba ser? ¿Qué es lo que es? No sé si me he expresado bien. Y Edgar, si creus que després de la llei que es va treure perquè les farmacèutiques no influïssin sobre els professionals, si s'han trobat noves mesures i fins a quin punt podem confiar en que els professionals no estiguin influïts per les farmacèutiques. Hòstia, moltes gràcies. Una pregunta gràcies. Més bona. Que amb tan poc temps que tenim... Pues no. Pido que contestéis en un minuto un ejercicio de síntesis, vale, pues, ultra máximo. No, en un minuto, claro, yo creo que la llamemos como la llamemos, la psiquiatría o la atención a la salud mental juega un papel, tiene sentido y bueno, pues tiene que ver con el deseo de poder ayudar a las personas que tienen problemas porque están viviendo experiencias que son difíciles de compartir con el resto de las personas que tienen alrededor, ¿no? Y yo creo que desde lo que ha sido la historia de la psiquiatría se han hecho múltiples aproximaciones guiadas por esa intención y algunas de ellas que pueden ser útiles, ¿no? Creo que el hecho de que eso se haya dado en determinadas circunstancias históricas pues ha acabado teniendo las consecuencias de las que he estado hablando anteriormente, pero claro que creo en eso. O sea, yo me hice psiquiatra porque conocí o me aproximé al tema de la salud mental a través de la obra de los antipsiquiatras, porque eran esos años, pero claro, llevo toda mi vida profesional, estoy ahora en jubilación parcial, trabajando en los servicios de salud mental y además dirigiendo servicios de salud mental en Madrid, vamos. Venga, en 50 segundos... De síntesis de una cosa tan interesante. Bueno, yo, claro, ahora hay, en principio ya se deben publicar los conflictos que los profesionales tienen y tú lo puedes consultar. Hay quien se ha dedicado ya a hacer accesible esa información porque está colgada, pero entonces poco a poco iremos sabiendo. Yo os remito a la página web No Gracias, os remito a que investiguéis qué son los centros Cochrane, con N. Y para acabar, bueno, cuestionar, ¿no? Porque a ver, o sea, hubo la burbuja bancaria, inmobiliaria, la corrupción de los políticos, pues bueno, ahora si con honestidad enfocamos el tema, pues veremos, ¿no? Que la gente que ha presidido pues organizaciones como la Sociedad Catalana de Psiquiatría, pues que tiene muchos más conflictos de los que puedan salir en esas informaciones transparentes. Porque hay las empresas farmacéuticas tienen un entramado de empresa, entonces que no te pague Novartis o que no te pague Otsuka o que no te pague Lundbeck no quiere decir que no hayas recibido dinero de la industria farmacéutica. Entonces, bueno, como todo, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que empezar a analizar y a pensar pues estructuras como el clúster de salud mental, como el CiberSAM, como las sociedades catalanas de psiquiatría aquí en Cataluña o la SEP en España, y cómo han sido y siguen siendo parte del problema. Última intervención, Fiona Fons. No es mucho más fácil relativamente diagnosticar una enfermedad física que una enfermedad psíquica, y que esto también conlleva pues que la curación es mucho más compleja. El asunto no es que sea mucho más fácil, es que para diagnosticar una enfermedad física hay criterios que no los hay para poder diagnosticar una enfermedad mental. Entonces esta es la historia. Entonces claro que eso es parte del problema. Moltes gràcies per haver vingut a tots. Donem per conclòs l'acte. Anem una mica tards, però això és bo perquè vol dir que hi havia molt d'interès
els conferenciants s'ho mereixien també, poder despejar els dubtes que poguessin haver en tornar a aquest tema que, com us he dit, ja he començat la paraula, tant se n'ha de parlar encara. Bueno, doncs donem per conclòs l'acte. Moltíssimes gràcies a tots per assistir, especialment als ponents. Moltes gràcies, Alberto i Edgar. Us recordem que el divendres dia 9 de novembre, que és d'aquí 15 dies, el fòrum tornem a tenir una altra conferència, en aquest cas a càrrec d'Elpidio José Silva, jurista, deu conèixer perquè està molt als medis aquests dies, als mitjans de comunicació, que és sobre la separació de poders, un pilar fonamental d'una veritable democràcia. Déu-n'hi-do, això és quasi pitjor que la salut mental. Bueno, doncs quedeu tots convidats, com sempre, i aquells que vulgueu més informació del fòrum, a fora hi ha aquests fulletons on hi ha tota la informació i també l'acte de la setmana d'aquí 15 dies. Gràcies a tots per venir.